Siguen llegando buenas noticias de Robert Lewandowski en Barcelona. ¡Vamos por la última! A Robert Lewandowski no le agrada la opción de jugar en algún equipo de la Premier League, según ha desvelado su ex agente. El futbolista de 33 años no cree que podría encajar en el fútbol británico y se ha valido de esa excusa para rechazar, durante los últimos, la opción de probar suerte en el país inglés. Este verano, ante su más que posible salida del Bayern Múnich, no se plantea en absoluto esa posibilidad. Leva está siendo uno de los nombres propios de este mercado de fichajes y su futuro continúa en el aire, aunque ha dejado claro en varias ocasiones que su intención es abandonar el Allianz Arena para poner rumbo al FC Barcelona. En medio de todos los rumores, su ex agente, Cezary Kucharski, ofreció unas declaraciones al medio alemán Sport One en la que desveló la razón por la que el futbolista ha sido reticente en la idea de mudarse a algún club de la Premier League. Kucharski comentó que su decisión está directamente relacionada con el clima lluvioso del Reino Unido, destacando que cree que el verdadero motivo por el que Robert no ha probado el fútbol inglés es el temor de empeorar sus prestaciones, explicando que tiene miedo de que en esa liga sus cualidades no fueran tan eficientes. Destacando que considera como una excusa infantil que Lewandowski no se atreva a jugar en Inglaterra por las condiciones climáticas. Asimismo, se ha referido a la opción de jugar en Francia. El Paris Saint-Germain, a petición de Luis Campos, se posicionó como uno de los equipos interesados en hacerse con sus servicios este verano para complementar una delantera en la que ya están Kylian Mbappé, Neymar Jr. y Lionel Messi. No obstante, el jugador de 33 años ha dejado claro que el Barcelona es su única opción de cara al futuro. Además, de acuerdo a las declaraciones de Kucharski, hay otro motivo. Ha destacado que la esposa del ariete polaco, Anna Szczurska, no le gusta la idea de vivir en París. A ella no le gusta la ciudad de París y por ese motivo no le dejaron negociar con el Paris Saint-Germain, aunque matizó posteriormente que no sé si esta circunstancia ha cambiado a raíz al interés parisino por el jugador. Por tanto, Lewandowski, que no estaría por la labor de ir a Inglaterra, vamos a seguir hablando de mercado de fichajes en clave Barça, en este caso para reforzar ese lateral izquierdo, para dar apoyo a Jordi Alba, y vamos a ver qué dos opciones tiene el Barcelona a día de hoy. El FC Barcelona afronta un mercado de fichajes complicado en el que el conjunto azulgrana tendrá que conseguir una gran cantidad de ingresos de cara a poder realizar varias incorporaciones que los culés consideran necesarias. El Barça necesita reforzar la parcela defensiva y para ello ha fijado varios objetivos tanto en los centrales como en los laterales. Y es que Dani Alves no seguirá con el cuadro blaugrana, lo cual deja aún más expuesta la planificación deportiva atrás. Aunque el mayor problema en este sentido es el lateral izquierdo, donde Marcos Alonso es el favorito, aunque según informa Ekren Konur, el FC Barcelona baraja la alternativa de Alejandro Grimaldo. El lateral derecho, pese a todo, está cubierto por Serginho Dest y Sergi Roberto, que finalmente seguirá en el Camp Barça. Ahora mismo el FC Barcelona solo cuenta con Jordi Alba en la zona izquierda de la defensa, por lo que necesita con urgencia cerrar un nuevo fichaje en esa área del terreno de juego. Alejandro Valdés también está ahí, pero se busca una alternativa con mayor garantía puesto que el joven aún no tiene la experiencia necesaria y Alba necesita descansos con mayor frecuencia. Marcos Alonso es un lateral muy experimentado y que gusta mucho en la entidad culé y tratará de negociar con el Chelsea para cerrar su fichaje que podría rondar los 10 millones de euros.